Hoy, en esta segunda entrega sobre Fundamedios, desenmascaramos a la ONG y sus nexos o vínculos con la derecha nacional e internacional. Dicha organización enfrenta un proceso de disolución por incurrir en un presunto activismo político, algo que va en contra de su propio estatuto. César Ricaurte Pérez es quien preside esta organización. Él pasó de ser un crítico de televisión a un actor político de oposición. Constantemente exige respeto. Sin embargo, repasemos algunas de las declaraciones y los términos que usa para referirse a varias autoridades del país. Doctor Patricio Pazmiño llega con muy poca legitimidad a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos los sectores son unánimes en manifestar que no es una persona idónea, no tiene la independencia necesaria, ni ha demostrado la probidad necesaria para sentarse ahí en San José, Costa Rica, como magistrado de la Corte Interamericana. Todos sus fallos van a estar bajo sospecha. Porque no va a venir un jefe de Estado, no va a venir un presidente que no tiene precisamente las mejores credenciales democráticas a calificar qué es buena prensa y qué es mala prensa. Si en una democracia no podemos llamar fascista y asesino a un mandatario, eso no es una democracia. César Ricaurte se queja y dice que en nuestro país hay cada vez menos libertad de expresión. Pero si esto fuera cierto, ¿podría calificar de fascista al presidente de la República y ofender a quien no piensa como él? Ricaurte respeta el estatuto de Fundamedios que le prohíbe actuar como activista político. Veamos la siguiente nota. Fundamedios se declara perseguida política. Lo que no dice esta ONG es que en el artículo 6 de su propio estatuto de creación enfatiza que no podrá ejercer asuntos de carácter político, algo que nunca se respetó, ya que a través de tweets como estos y también a través de declaraciones como las que acabamos de escuchar han incurrido en acciones políticas claras, acciones que demuestran que incurrieron en una política partidista, esto según el proceso administrativo para su disolución. Organización como Fundamedios es un paso de coartamiento de la libertad de expresión del nivel de meter preso a un candidato opositor importante o de cerrar al principal partido de oposición en términos de lo que eso implica para la opinión pública, para la percepción de libertad dentro de Ecuador. Casa adentro, Fundamedios ha desmentido que hace política. Sin embargo, sus aliados en el extranjero comparan la posible disolución del organismo con el cierre del más importante partido político de oposición. Mientras que uno de los cuatro socios de esta ONG ha estado vinculado a actores y organizaciones de derecha. Veamos. Alguien quien por lo general está junto a César Ricaurte es su director de proyectos, Mauricio Alarcón. Pero, ¿sabe usted qué actividades ha realizado? ¿Ejercía el periodismo? ¿Ha defendido las libertades como ahora lo hace en Fundamedios? Mauricio Alarcón es abogado de profesión. Fue candidato a la Asamblea Constituyente en el año 2007 por el extinto Movimiento de Derecha 1. Como perdió, fue asesor de la asambleísta Mae Montaño. Vale la pena recordar que actualmente Montaño es legisladora por el Movimiento de Derecha, Creo, liderado por el banquero y candidato Guillermo Lasso. El señor Alarcón ha roto sus vínculos con Montaño y con la derecha ecuatoriana. ¿O sigue respondiendo a intereses partidistas? Preguntas que sin duda él debería responder. Pero las relaciones políticas no terminan ahí. ¿Cómo Fundamedios y especialmente César Ricaurte se ha vinculado con otros actores políticos nacionales y extranjeros? Veamos la siguiente nota. Saludamos ya a César Ricaurte. César Ricaurte constantemente es entrevistado por los canales de oposición como Teleamazonas y Ecoavisa. Constantemente es recibido por una organización con poca credibilidad, como es la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP.
El titular de Fundamedios es apoyado por parte de senadores estadounidenses de derecha, como Bob Menéndez. Actualmente es investigado en su país por presuntos actos de corrupción. Agradezco también al Congreso de los Estados Unidos por acogernos hoy y al honorable senador Robert Menéndez por acompañarnos y tener ese interés en la región. Además, comparte foros en contra de Ecuador con la también senadora Ileana Ruth Leighton, ambos políticos vinculados a los hermanos William y Roberto Isaías Dazún, ex dueños del Filamanco. Ustedes merecen tener gente en el Congreso que les pongan primero a ustedes. Tanto Bob Menéndez como Ileana Ruth Leighton recibieron dinero por parte de la familia de los Isaías para sus correspondientes campañas electorales y así llegar a ser senadores. Si esto fuera poco, a través de sus redes sociales institucionales, Fundamedios apoya actividades políticas como manifestaciones y protestas en nuestro país, con declaraciones permanentes tomando una posición en temas de política interna. Como vemos, Fundamedios tiene vínculos con la derecha, comportamientos y acciones políticas permanentes a través de sus redes sociales, por ejemplo. Ahora, ¿qué se sabe sobre el financiamiento? ¿Quiénes aportan a la ONG ecuatoriana? Según el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Adam Nam, Fundamedios por parte de la USAID, en el 2012 tenía previsto recibir al menos $300,000, es decir, $25,000 mensuales. La Fundación Colombiana de Justicia, en abril de 2011, firmó un contrato por $5,000 para la organización de 2 seminarios sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Libertad de Expresión. También en el año 2011, la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, realizó un foro sobre la libertad de expresión en Ecuador con respaldo de Fundamedios. La Open Society Foundations, OSF, en el 2010, conjuntamente con Fundamedios y la Fundación El Universo, realizó las denominadas jornadas periodísticas, la ética en tiempos de crisis. Fundamedios en el año 2014 recibió más de $84,000 por parte de la ONG NED, vinculada también con la extrema derecha estadounidense. Relaciones políticas desde sus orígenes, comportamientos políticos, financiamiento por parte de organizaciones de derecha, todo esto para asegurar que defienden la libertad de expresión en nuestro país. Como dato referencial, en el Ecuador existen aproximadamente 18,000 periodistas reconocidos. 4 personas que figuran como socios de Fundamedios representan la voz de la totalidad o al menos de la mayoría de comunicadores en el país. Sí, 4 personas quienes no han ejercido en su totalidad el periodismo. Veamos la conformación de Fundamedios. César Ricaurte, crítico de televisión, es el director ejecutivo de Fundamedios. El abogado Mauricio Alarcón es el director de proyectos. En el 2007 fue candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el extinto Movimiento de Derecha 1. Verónica Manosalvas, esposa de César Ricaurte, es tesorera de la Junta de Socios de la ONG. Finalmente está Sandra Garcés, quien es la secretaria de la Junta de Socios de Fundamedios. Fundamedios es un actor político de oposición que está alineado con los medios empresariales, que son también actores políticos de oposición. Entonces, no puede negarse su activismo y su intencionalidad política, que jamás ha tenido en cuenta la reivindicación de los derechos de los trabajadores de prensa, que es una de las principales garantías de libertad de expresión. Si esta fundación y sus miembros quieren hacer política, política partidista, deben aceptar las reglas del juego democrático, acercarse al Consejo Nacional Electoral, conformar una organización política, partidista o un movimiento, pero si quieren ser una organización que defiende derechos, tienen que ceñirse a las reglas que se han autoimpuesto con su propio estatuto y a las normas reglamentarias y legales vigentes. Insistimos en la pregunta. 4 personas pueden asumir la representación de la libertad de expresión en nuestro país. ¿Defienden a todos los periodistas cuando son despedidos de los medios en los que trabajan? Escuchemos algunos testimonios. No, Fundamedios ni siquiera aparecieron. No hizo nada por mí,
así personalmente nada, no han venido siquiera a ver cómo ando, cómo estoy, alguna cosa así, porque he tenido varias cositas que me han pasado últimamente. Este tipo de organizaciones que siempre inician, nacen con un eslogan de defender los derechos de tal persona, de tal organización o de tal ciudad, debería de ser reflejado en la realidad. Pero podemos decir que muchas ocasiones se dice, pero en la práctica lo que se hace es distinto. ¿Usted conoce, sabe, ha escuchado de Fundamedios? Sí, lo he escuchado. ¿Fundamedios quizás se acercó, le llamaron, le apoyó? No, no lo hizo, para nada. Es una institución con cierto tinte de derecha, financiado por los Estados Unidos, pero nosotros no tuvimos ningún acercamiento de ninguna índole, ni con la institución ni con la persona supuesta que dirigía esta institución. Ya lo escuchamos. Fundamedios nunca se solidarizó con ellos. ¿Será porque no son periodistas de oposición como José Hernández o Roberto Aguilar, con quienes sí se ha solidarizado e inclusive le apoyó económicamente para la creación de dos blogs? Ahora veamos cuál es el comportamiento de César Ricaurte con periodistas que no son de su agrado, como nuestro compañero José Luis Quinteros. ¿En el país hay libertad de expresión? Cada vez menos. Pero si hay cada vez menos, usted puede decir lo que han dicho muchas cosas. Por ejemplo, ha dicho fascista. No por una razón, porque gracias. Cuando nos expresamos, por ejemplo, César, ¿me puede responder, por somos favor? Víctimas de campañas de hostigamiento. César, con todo respeto, no puede responder. Nacionales. ¿En qué se basa? Ya, usted... Y nos ¿qué se basa? ¿No nacionales? Hay más periodistas en esta sala. César, el ámbito de acción es solo en la comunicación social, lo que ustedes como organización defienden o investigan. ¿Hay más periodistas? Por favor, tenemos más preguntas. Ya he contestado muchísimas preguntas de ustedes. ¿Cuál es su criterio sobre el trabajo profesional que cumplen los periodistas o cumplimos los periodistas de medios públicos? ¿Cuál es su criterio? Tenemos más preguntas, por favor. César, con todo respeto, ¿nos puede responder, por favor? ¿Alguna pregunta más sobre el proceso, tal vez? Sí. ¿Este grupo de personas que no ha ejercido el periodismo representa a un gremio? ¿O representa a un sector de la derecha? ¿Defienden la libertad de expresión o protegen la expresión de quienes les interesa? Amigas y amigos, las conclusiones, como siempre, están en sus manos. Así finalizamos Desenmascarando, un espacio que busca revelar lo que está detrás de lo que se dice y de lo que se hace. Hasta la próxima semana.